están? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Sean bienvenidos. Un verdadero honor y privilegio. La primera ocasión. El amor es Dios. En esta conferencia vamos a buscar con mucha diligencia la forma de tomar dominio propio de nuestros abandonos. Estoy triste, recibo atención. Me pongo feliz, todo se va. Entonces hay que estar triste para tenerlos aquí. Tú y yo necesitamos dosis masivas de amor, ¿eh?, todos los días de nuestra vida. Y las necesitamos para ser individuos saludables. Entre más llenas tu corazón de amor, más espacio que. ¿Qué es la felicidad? Es una receta. Bueno, sobre todo lleva huevos, ¿no? Pero hay estados más profundos que la felicidad. La paz, el gozo. ¿Cómo se provoca esto? ¿Se puede ser feliz todos los días? Yo no creo en las personas que siempre están felices. De hecho, confío más en los que están tristes, ¿eh? Porque hay gente que siempre está contenta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También es una victoria, carajo. No te arrepientas de seguir amando. Yo sé que a veces nos han roto y nos han lastimado tantas veces que nos cuesta la vida entera volver a creer en el amor y creemos que el amor simplemente no existe. Pero tú amas intensamente. Eso es algo digno. Eso es algo de respeto. El amor, querido, siempre va a buscar vivir para otros. Porque el amor cultiva. El amor te ayuda a entrenar tu generosidad. ¿Cuántos de ustedes no empiezan a ser felices como el viernes a las 6:30 de la tarde? ¿Por qué empiezas a ser feliz y el pinche domingo se te da la felicidad otra vez? Y ya viene el lunes. Por una simple razón, porque construiste una vida de la que necesitas escapar, de la que necesitas vacaciones. Tu felicidad son 8 horas en Netflix, ¿no? Buscando la acción que no hay en tu vida. Sí. Hay gente que es pésima compañía hasta consigo mismo. No saben estar solos, por eso siempre tienen que estar levantando el teléfono, cabrón. Nadie les enseñó acerca de la soledad. Luego, ojo, también están los del extremo que se enamoran de la soledad y pues luego ya nadie está, cabrón, a la altura de la soledad, ¿verdad? Le pregunté a mi mejor amiga que si era feliz esta pregunta que les hice a ustedes. Dice, no me puedo quejar. Fíjense su respuesta, ¿eh? Digo, oye, es que te pregunté que seas feliz, ¿no? ¿Qué dice? ¿Tenías alguna queja? Me dice, pues no me falta nada. Eres feliz, no te pregunté sobre tus carencias. Me dice, pues no lo había pensado. Estábamos hablando porque ella se está divorciando después de 25 años. Y ella me empezó a platicar y me dice, no sé por qué me voy a divorciar yo. Digo, ¿cuál crees que sea la razón principal de tu universo? Me dice, es que ella ha cambiado mucho. Digo, ¿y tú? Me dice, yo sigo siendo la misma. Digo, ¿cómo sale el pedo?